En el mejor cielo. ¿Qué onda, señora? ¿No? No, no, sí estamos. Yo creo que para allá va a ser. Vamos para allá. ¿Qué onda? Mi nombre es Alex y bienvenidos a Canal Oeste. Muchas gracias por visitar mi canal. Hoy nos va a tocar una aventura en el desierto de Arizona. Y no creo que ando solo, ando con... ¡Cazadores del Oeste! Muchas gracias por haber venido, compa Alex. Muchas gracias por tenerme aquí. ¿Estás listo? Listo. A ver si llegamos bien, a ver si nos encontramos esos petrolíficos. ¿Así se dice? Sí, las marcas del pasado. Marcas del pasado. Bueno, se va a poner bueno, acompáñenos. Vámonos. Miren el agua que trajo la lluvia aquí al desierto. Ahora sí tienen agua estos saguaros. Cruzamos el desierto hasta llegar a este cerro donde podemos ver una huella del pasado. Bueno, aquí vamos a subir un poquito para ver estas marcas del pasado, los petroglíficos. Más que si tenemos que subir un poquito de estas piedras. Ay, con cuidado, Alex. Miren. Les voy a enseñar este. Ahí está un cimarrón. Y hay muchos por aquí. Se alcanza a ver hasta allá arriba. Aquí venimos encontrando más. ¿Sabe qué será eso? Aquí parece como una vaca. Aquí vamos encontrando unos que parecen venados. ¿Cuántos hay? Unos cuatro. Cuatro venados. Cuatro venados y un cazador. Un junior. Y
aquí andamos encima de estas piedras. No te caigas, Junior. No digas eso. Cuidado, cuidado. Aquí vamos encontrando más. Se mira como unas personitas ahí. Como unas 4 personas. ¿Qué más hay aquí? Esta parece como una serpiente, ¿no? Como la cabeza, el cuerpo. ¿Sabe? A ver. Y hay más. ¿Sí? Y acá también. Se pasaban los apaches. Mira, compa Alex, me parece que este es un borrego cimarrón. No más, está 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 borregos cimarrones. No sé por qué sería la razón. Hicieron este. Quién sabe, por eso me dice que había bastante borregos cimarrón aquí. Más. ¿Tendrán significado esto o será pura arte? Siempre me ha gustado la historia, o se me hace interesante andar conociendo lugares así. Ahí parece una persona. ¿Qué más hay por ahí? A ver. No, hombre, imagínense cuánto pache había aquí. Está lleno de marcas. Es parte de la historia de acá en el oeste. Algo que leí en internet es que aquí había un camino que se llamaba Apache Pass, el camino apache, y que por aquí andaban los apaches esperando las carretas que pasaran para robarles. Por eso se juntaba mucho apache aquí. Miren este. Por todos lados hay aquí. Sí, está un poquito extraño, más diferente. Sí. Y con las mismas piedras le marcaban, ¿verdad? Las mismas piedras. Y durante tantos años todavía están ahí. ¡Qué chulada! Miren todas esas marcas. Aquí vivía un artista, yo creo. Ese parece un 100 pies, ¿no? Estos petroglifos tienen más de 1500 años. Aquí nos vamos encontrando como un mocajete. Miren nomás. Aquí es lo que usaban como para quebrar las semillas y lo que comían aquí. Miren. ¿Cuántos nativos estuvieron aquí sentados quebrando sus semillas para comer?
Ahí está, miren.